Amigos, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos y bienvenidos a este vuestro canal. Hoy estamos en Sierra Carbonera, unos montes a caballo entre San Roque y La Línea, y nuestra intención es hacer un vivac en este precioso e histórico entorno. Hoy nos acompañan don Antonio Susurra Búnker y don Juan Pellegrín, el aventurero sin fin. Y bueno, estamos en plan pateada con mochila y a ver dónde nos instalamos. Estamos en los restos de un cuartel. Ya lo hemos sacado en alguna ocasión. Aquí tenéis la pella flameante de artillería. Lo que sí veo es que hay muchísima basura. Es una lástima, la verdad. Aquí quedan una serie de barracones en un estado bastante ruinoso. Han sido aprovechados para guardar el ganado y está pues lleno de excrementos, así que no nos sirve para hacer el vivac. La refinería. Esta zona está bastante contaminada. Era la cocina, ¿no? Ahí veis que quedan los enganches de la campana extractora. Está empezando a llover. Vaca muerta, todavía sigue ahí. Allí en aquella cima tenéis un observatorio que estaba comunicado mediante una galería subterránea con este puesto de mando de allí. Ahí lo tenéis con su chimenea. Y justo a la derecha había dos refugios antiaéreos. Y ahí tenéis los dos refugios antiaéreos, el puesto de mando y el observatorio. Y está empezando a llover. Vamos a tener que guarecernos en el puesto de mando. Este impresionante puesto de mando nos va a dar buen refugio para la lluvia, que ya empieza a apretar. Sería un sitio interesante para hacer vivac. El único problema es que es una zona bastante transitada por deportistas. Así que tendremos que buscar otra.
Bueno, pues vamos ahora a subir al observatorio. Así que sacamos linternas. Está bastante limpio. Aquí tenemos unos peldaños. Fijaros ahí que hay una conducción para el cableado. Puesto de observación con su techo metálico. Tenemos una muy buena panorámica de la bahía de Algeciras, el peñón de Gibraltar. Y ahí hay un búnker. Vuelve a llover, a ver si encontramos un búnker para guarecernos. Creo que aquel de allí tiene todas las papeletas. Y ya de paso almorzar, que va siendo hora. ¿Veis que tiene su pozo de tirador? Os muestro un poco el interior del búnker, que va a ser el mejor restaurante del mundo. Ahí tenemos a Juan con su hornillo, Juan Masterchef. En la parte trasera vemos el acceso al pozo de Gola. Y tiene dos entradas a ambos lados. Y la cámara de combate. Con sus tres aspilleras. Ahí el resto de el soporte para el arma. Sencilla, mola, ¿eh?
Bueno, yo no soy tan sofisticado como Juan con los fogones. Yo en esta ocasión voy a comer una ración americana MRE 1000 Ready to Eat. A ver qué trae esto. Menú 2, beef shredded in barbecue sauce. Yo las españolas sí las tengo probadas, pero esta americana. Americana, ¿me trae una lata de atún y una lata de cerveza? Yo traigo el huevo del americano con una hamburguesa de esa que te mueve y se convierte. A ver qué trae. Bueno, vamos a ver. ¿Qué trae esto? Shredded beef. Esto es para el calentador. Esto es... ¡Oh! Black beans. Y aquí pues trae una cantidad de cosas. En otro sobre de plástico pues tiene un chicle. Esto para el café, crema, edulcorante, bueno, esto es un festín, ¿eh? Aquí, Sterling Food, Celebrate Taste, oatmeal, chocolate, chunk cookie, una galleta. Pues, cada vez ponen las letras más pequeñas, tío. Cheese spread with jalapeños. Oh, bebida basada en polvos tropicales. Tortillas. Su cucharita. Salsa barbacoa. Y esto es el reactivo químico para calentar la ración. Esto está pensado para cocinarlo sin humos. Y bueno, bastante completo, la verdad. ¡Bocadillo hamburguesa! ¡Mata esta tontería los americanos esto! Además de verdad. ¡Eh! Escucha ahí el crepitar del huevo de Juan. Come. El que más sabe. Yo me voy a tomar. ¿Lo quieres? Esto, black beans. Esto es una bomba de relojería, señores. A ver qué tal. El huevo. ¿Qué hace, tío? Está bueno. Muy especial. A estos anglosajones le alucina la especie. No está mal. Y de segundo tenemos un burrito. Súper pringoso. En fin. Cosa de los yanquis. Que aproveche. A ver por dónde le meto mano a esto. Lo mismo, muy especiado. No está mal. Y ahora el postrecito. Una galleta. 280 calorías. Me voy a meter entre pecho y espalda. Bueno, la típica cookie de esta, tipo Chips Ahoy de esta, pero que se deshace con mirarla. No está mal.
y ya comidos, continuamos con nuestra ruta. Ahí arriba tenemos un fortín bastante chulo. Bueno, señores, aquí va a ponerse a llover fuerte en breve, así que más nos vale encontrar un sitio para preparar nuestro bivac. Así que ya sabemos más o menos el sitio, ¿no, Antonio? Hombre, por supuesto, el chapó. ¡Ale, ale! Vamos, que nos mojamos. Madre mía, señores, la que está cayendo. Por suerte, tenemos nuestro lugar para refugiarnos. Vamos a ir a un túnel de la Segunda Guerra Mundial. Mejor dicho, de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ya que España pues fue primero neutral y después no beligerante. Ahora mismo estamos en el cuerpo de guardia de ese túnel. Uy, se oyen los truenos. Se avecina tormenta, señores. Y aquí tenemos la entrada de la que va a ser nuestra casa por una noche. Bueno, ya estamos dentro del túnel. Hay una corriente muy agradable del otro lado. Vamos a adentrarnos y a buscar un sitio en el que pernoctar. Como veis, esto es larguísimo. Atraviesa el monte de lado a lado. Vamos a ver por aquí. Y este creo que va a ser el sitio elegido. No está nada mal, ¿eh? Esta es la salida del otro lado. Y mira qué vistas tenemos aquí de Gibraltar y toda la línea de la Concepción. Y justo al lado de la salida tenemos un búnker. Vamos a acercarnos a inspeccionarlo. Mirad qué chulo. Me comenta Susurra Bunkers que esto es un observatorio. Aquí parece que está la entrada, ¿no? Bueno, y vamos a adentrarnos en este puesto de observación. Y un poco de basura.
Bueno, conforme entramos, nos encontramos con un alojamiento de tropa, techo metálico. Y este es el puesto de observación. Bastante alto. Ya sabéis, es para ser utilizado con unos prismáticos de trinchera o de antena. Y el observador pues estaba totalmente a cubierto. Una babosa. Y ahí tenemos un nido de golondrina. Bueno, Juan ha traído un cachivache, una cámara trampa, sí, de fototrampeo. Sí, la ya vamos a poner en la entrada, por si, como este de túnel se comunica de un lado a otro, atraviesa la montaña, algunos animales cortarán por aquí. Así que vamos a ver si lo grabamos. A ver si hay suerte. Vamos allá. Vamos allá. Quitamos la hierba porque esto es el viento. Nos va a estar saltando la cámara toda la noche. Esta ramita seca que hay, y ahora la ponemos aquí. ¿Veis que tiene un sensor de movimiento y un flash de infrarrojo, no, Juan? Sí. Ahí está. Ahí, perfecto. Y así entra y sale, lo grabamos. Mira qué preciosidad de salamandra. La tenemos justo en la entrada del túnel. Hay una polilla ahí. A ver si... No, no creo que la cace. Preciosa, vamos. Bueno, no vamos a molestarla mucho. Hazla ahí tranquila. Y nosotros nos volvemos a nuestro túnel. Bueno, he sacado mi radio de emergencia y una cosa curiosa, a ver si alguien consigue explicarme el motivo. En FM, dentro de este túnel, no escuchamos nada, no pillamos ninguna emisora, como podéis ver. Pero en AM sí que se escucha alguna. A ver si sintonizamos bien. Bueno, los dos primeros del Celta habían sido del tipo de descanso. Bueno, pues a ver si alguien consigue explicarme el motivo. Y a centros públicos, según los
San Juan es el 70% de los contagios que se están produciendo lo son en personas no vacunadas. Sobre el volcán Cumbre Vieja, que cumple ya más de 60 días de erupción en La Palma, sube su explosividad. Antonio ha ido al encuentro de un nuevo integrante en este vivac. Ya están de camino. Y aquí lo tenemos, al recién llegado, a don José. Bienvenido. Más tarde que nunca. Si hay algo que no puede faltar en los vivacs del Comando Entre Sierras, también en estos tipo urbex, es la carnaca. Y por ello tenemos a Juan, Masterchef, preparando una rica panceta. Como el meme que había de chiquito, el tío de los telas, ¿te das cuenta? Tío, este caballo ahí, el tío de pomba. Los tallarines, para entrar en calor. Pues ya estamos sacando nuestro saco de dormir y preparando la pernocta. En realidad no hace falta mucho, aquí hace bastante calor. No tiene nada que ver con la temperatura que hay fuera. Bueno, a ver qué tal noche pasamos. Buenos días, señores. 5:46 de la mañana y aquí nadie más quiere dormir. Estamos recogiendo un poquito y ahora pues haremos nuestro café, desayunaremos y haremos nuestras actividades. Ya está afuera. El jurón ya sale de la jurunera.
Bueno, señores, hemos bajado hasta el nivel del mar para ver algunos bunkercillos que hay en la zona de Guadarranque. Ahí tenemos el primero. Este que tenemos aquí es descomunal. Desafortunadamente no podemos entrar. Ahí tenemos la entrada de otro búnker. En este sí vamos a poder entrar. Bueno, vamos adentro. Aquí veis una galería de unos, no sé, 10 metros más o menos. Una galería muy galerosa. Vale, esto es grande, ¿eh? Impresionante. Topa casi. Son los restos del lavabo. Y de la letrina. Aquí huele regular, desde que ha entrado agua del mar y ha estado mucho más alta, como veis. El techo es metálico. Y ahí tenemos la cámara de combate o la plataforma para el arma, un alojamiento inferior y la aspillera. Los soportes metálicos. Y este era el desagüe de la letrina que hemos visto. Y para concluir, nos desplazamos a la desembocadura del río Guadarranque. Allí tenemos la barrera construida para evitar las narcolanchas. Y aquí una cosa interesante. Tenemos una placa dedicada a Rosalinda Powell Fox. Posiblemente no lo sepáis, pero esta mujer fue una importante espía durante la Segunda Guerra Mundial.